gracias a mis compañeros, ex compañeros de Bigot, pero compañeros, hermanos de la vida, a Esteban, a De Ángelo, por estar aquí. También son miembros de la Federación de Peloteros por facilitarnos el lugar. Yo diría que va a ser siempre nuestra sala de prensa aquí, porque estamos cómodos y estamos en un ambiente de béisbol. Por suerte el elevador no está trabajando hoy, así que cuando subimos todo el pie y cuando bajemos también los invito para que vean y miren, principalmente a ustedes los niños, los jóvenes, para que vean los jugadores del pasado. Ustedes son el futuro. Yo pensando en una, caminando, antes de venir para acá, cuando yo sabía que era aquí la rueda de prensa, me recordé una cita bíblica que dice, de algún modo, si está en Cristo, las cosas bien pasaron y las nuevas. Entonces, las cosas bien que pasaron son jugadores que están ahí abajo. Yo lo estoy relacionando de parte mía, son jugadores que están ahí abajo en las paredes, que ya tocan las cosas bien. Las cosas nuevas son ustedes, el futuro del béisbol, sea como jugadores o como dijo mi amigo Frank ahorita, sino jugadores o ciudadanos. Salón de la Fama. Así que eso es mi deseo verdadero. Quiero darle de nuevo las gracias, se lo daré cada vez que tenga la oportunidad, sea en una rueda de prensa, en una inauguración, en el Scotiabank, ante a Dios y después del Scotiabank, por elegirme en embajador de este evento tan bonito, de este programa tan bonito, algo que de verdad me enorgullece muchísimo. Y siempre lo digo y lo diré también. No lo estoy diciendo por decirlo, lo siento de corazón, de verdad que sí. Yo pienso que hay que nombrar a Joana de embajadora. De verdad. Porque uno de nuestros lemas es ponerle pasión al béisbol, ponerle pasión. Y eso es lo que nosotros esperamos que ustedes también pongan pasión al béisbol, porque de esa manera que uno se hace un mejor jugador y disfruta más el juego. Y Joana, escuchando tu palabra, de verdad, que con esa pasión tú dices, María hizo de todo, de verdad que eso es todo. Eso es de verdad que tu pasión, tú eres mi embajadora de béisbol. Así que muchísimas gracias, señores. De nuevo, nos vemos el sábado y el domingo también en la inauguración, ¿verdad? Y de verdad que esto es algo muy bonito. Felicito, quiero felicitar a los marineros de nuevo. Y a todos los que están aquí. Nos vemos el sábado, el domingo, si Dios quiere. Así que muchísimas gracias por